¿Viste la novela? Sí. Oye, ¿te acuerdas de la güera? Sí. Pues agárrate, compadre. ¿Qué? ¿Se casó? No, agárrate porque se cae tu trapecio. Empezamos con el programa de telenovelas Al Derecho y al Derbez. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su anfitrión Jacques Cousteau. En nuestro programa de hoy, la tripulación y yo decidimos dejar el calipso y venir a tierra a estudiar algo del maravilloso mundo de las telenovelas. Las imágenes que verán a continuación son el resultado de esta fascinante travesía. Con ellas descubriremos juntos qué hay detrás de la puerta de un foro de televisión. Inmediatamente la duda quedó aclarada. Detrás de la puerta de un foro está un policía. Un elemento de mucha importancia en la realización de las telenovelas son las cámaras y el mantenimiento que se le da para su perfecto funcionamiento. Aquí vemos al encargado de tan importante actividad. Durante nuestro recorrido, escuchamos de un hombre que tiene una labor significativa en un foro de televisión. Él es el floor manager. Dejamos al floor manager para continuar el recorrido. Fue entonces que nos encontramos con el iluminador. Preguntamos si era posible observar de cerca alguna estrella y como respuesta nos dieron la dirección de donde nos podían dar más información. Al corroborar la localización de dicha dirección, supimos que se trata del observatorio de Tonantzintla. No logramos ver estrellas. Aunque François en esta toma logró ver algunas. Otro factor desconocido e interesante para nosotros son los villanos de telenovela. Siempre se creyó que eran personas inaccesibles, agresivas y hasta peligrosas. Nosotros hemos descubierto que eso no es totalmente cierto. Aquí vemos cómo André logró hacer contacto con una villana y nunca fue atacado. No habíamos hecho un descubrimiento de tales dimensiones desde que comprobamos que la orca no es asesina, es solo una ballena o un nudo que te ahorca. Hemos llegado a la parte medular de la telenovela, el guión. Descubrimos que el guión no es como lo pintan. Y esto nos hace llevar nuestra investigación hasta dónde está el origen del guión de telenovela, el drama. Doctor, dice que no encuentra un calcetín. ¿Cómo que no encuentra un calcetín? ¡Ese calcetín es trascendental! ¿Dónde está la delegada? ¡Delegada! ¡Delegada! ¡Lo voy a reportar! ¡Lo voy a reportar! ¡Delegada! Eso es lo que se llama un drama. Para que una telenovela salga al aire con tranquilidad, es necesario tener varios capítulos de colchón.
De esta manera llegamos al más importante de los elementos de una telenovela. El final feliz. Au revoir. ¿De dónde vienes, mamá? De la óptica. A mí siempre me hacen el 50% de descuento. ¿Acabaste de pintar la pared? Solo me falta una mano, mamá, pero no se lo digas a nadie. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Cuando alguien te diga que no lo cuentes, aléjate inmediatamente. Mejor vamos a jugar a otra cosa. Ay, está bien, pero pido mano, ¿eh? ¡Y yo soy Tras! ¡Juguemos a las manitas calientes! Mamá, ¿no ves lo que dices? Ya veo. Entonces juguemos una mano de póker. ¿Qué póker, mamá? Ya ves que no soy bueno. En fin. Tú abres. ¿Tocaron? No, tú abres el juego. Bien, hijo. Recuerda que no se vale mano negra. Ajá. Ojo al parche. Tengo póker de ases. ¿Estás haciendo trampa o me hicieron mal de ojo? ¿Y los niños? Están jugando en el parque. ¿Otra vez jugando? Te falta mano de hierro con ellos. Ay, mamá. Pues, ¿qué quieres? Me pongo muy nerviosa cuando están fuera de casa. Tranquila, mamá. Hazte de la vista gorda. No, no puedo tranquilizarme. Estoy hecha un mano ojo de nervios. Te invito al teatro para que te calmes. ¿Qué te parece si vamos a ver la señora presidenta? ¡La señora presidenta! No me gusta que vayas tanto con esa señora. Ya hasta te le pareces. ¿Cuántas veces la has visto? Puedo contarlas con los dedos de una mano. Pues si sigues así, te van a hacer falta manos. Algo se quema. Déjame ir a ver. ¿Qué pasó, mamá? Es que fui a echarle un ojo a los frijoles. Buenas noches. La telenovela María Mercedes es una de las telenovelas que más ha transformado a la sociedad mexicana, ya que además de imponer la moda de los cinturones de mecate, lanzó el primer tema de telenovela bailable, con lo que se demuestra que también de dolor se baila. Por eso, en este segmento, mostraremos algunas de las razones por las que María Mercedes trascendió en su influencia en la cultura. Por ejemplo, mostró cómo tienen que actuar los actores cuando tienen mal aliento. ¿Ayuda a mi hija? Pero, ¿por qué dijeron eso? Puso en evidencia que hay nombres en las telenovelas que ni los actores pueden soportar. ¿Sabes cuál es mi nombre? Pues para mí es la señora Mancilla. Me llamo Magnolia. ¿Ay, no? ¿Magnolia? ¡Magnolia! ¿Y ya perdonó a sus papás? Mostró que las telenovelas hacen revelaciones insólitas. No te recuerda nada mi cara. ¿Topo y yo? Retrocede 10 años en el tiempo. No recuerdas este rostro. Ay. Más joven. Más infeliz quizá que ahora. ¡Claro! ¡La India María! María Mercedes mostró también que las telenovelas pueden ayudar a enriquecer nuestro vocabulario. ¿Voy a tener que cargar con esa monserga por todo México? Monserga. Monja de Córcega o mi jerga en francés. Monserga. Es la neta, Jorge Luis. Es la neta. Neta. Femenino de neto.
Gracias a la telenovela de María Mercedes, fue posible aprender gran cantidad de palabras nuevas. Ahora bien, ¿cuál era la verdadera opinión de Jorge Luis sobre María Mercedes? Muy corriente y huele horrible. Y ahora, las escenas que nunca salieron. ¿Te comiste mi taco? Di la verdad. No, yo no me he comido nada, de veritas. Si no, te echo el aliento, mira. Uy, te hizo daño, ¿verdad? Para mí como que estás enfermo del hígado. Cuando comas sopilotes, primero quítale las plumas. Bien, gracias por acompañarnos en lo que fue la anatomía de María Mercedes. Para servir a usted. Tienes que decirme. Vamos, dímelo. Es mejor que sea yo quien te lo diga, mamá. Ya no soy virgen. ¿A quién quería verle la cara con esa supuesta imagen de pureza? Ay, yo te lo dije desde un principio. ¿Te acuerdas cómo engañaba al maestro pretendiendo ser dulce? Pero tarde o temprano se le iba a caer el teatrito. Todo el mundo sabrá quién es realmente Julieta. Una mula, mamá. ¡Una mula! Yo tengo que ir a hablar con ese maestro. ¿Cómo pudo jugar contigo de esa manera? Pensé que podía confiar en él. Pero, hija, si ya te he dicho mil veces que todos los hombres son iguales. Disculpe la interrupción, señora. Es el plomero que va a instalar la tubería. Ah, sí. Hágalo pasar, por favor. Sí, señora. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, con permiso. Sí. Con permisito, señor. Tienes razón, mamá. Todos los hombres son iguales. ¿Qué voy a hacer? Mamá, yo no puedo seguir viviendo así. Siento que el mundo se me cae encima. Calma, hija, calma. No, pero ¿cómo me pides que me calme si esto era lo único que me importaba? Ay, no sé qué va a pasar cuando tu padre se entere de esto. ¿Enterarme de qué? Papá. Dime, Lucille, ¿de qué tengo que enterarme? Ya no es virgen. La sacaron de la pastorela. ¿Te sacaron de la pastorela? No, no exactamente. Lo que pasa es que yo iba a hacer el papel de la virgen. Y ahora quieren que yo sea la que interprete a la mula. Algo habrás hecho mal. El único que ha hecho mal ha sido tú al empeñarte en que fuera nuestra hija de esa escuela. Pero claro, como te queda cerca, preferiste tu comodidad. Porque eres un egoísta que solo piensas en ti y no en mí, en nuestra hija. ¡Basta! A ver, un animal con M. ¿Animal con M? Loro, fruto con M. País o ciudad. Un nombre con M. ¿Con M? A ver. Bueno, podría ser... ¿Manzana? ¿Mi tío Manuel? Bueno, basta. A ver, papá. ¿Loro, fruto? Bueno, mosca. Mosca. ¿Mosca y tú, mamá? Mosquetero, mosca. ¡Mula! No tenías por qué recordármelo. Ay, hijita, perdón. Hija, ser virgen no lo es todo en esta vida. También está el papel de Lucifer, el del arcángel. Quiere decir que en realidad ya no te importa si soy virgen o no. No, hija mía.
único que a mí me importa es que seas muy feliz. Gracias, papá. Me has quitado un peso de encima. No, hija mía. Te he quitado un nuevo peso de encima. Cálmate, cálmate. Serás Lucifer, cálmate. En Pérez, Diana y Eugenio. Hola, yo soy Eugenio. Y yo soy Diana. Actualmente estamos por contraer matrimonio en cuanto yo me decida. ¿Y tú? ¿Qué Pérez? Amor a primera vista. Diana nos cuenta cómo se enamoró de él. Tu chava te cortó, Pérez te regala un curita. En Pérez conoce las mascarillas que no fallan. En moda, Eugenio nos muestra un estilo de pelos. Además, en este número, un calendario en traje de baño. ¿Y tú? ¿Qué Pérez? Próximamente, tu revista González. Ríe, ríe, regresamos. Pues, ¿qué les cuento? Los escritores siempre recurren a elementos similares para hacer una historia. Por ejemplo, algún defecto físico, algún parche, por ejemplo. Cuenten conmigo. ¿Un parche? ¿Dos parches? ¿Tres parches? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Y el último? Estos fueron los parches famosos que todos recordamos. Busque entre sus curiosidades. Tal vez tenga algún parche que pueda contarnos. Me despido y recuerden que... cuentan conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche tenemos como invitado especial al señor Telésforo Novelo, un gran estudioso del género telenovelero. ¿No es así, Telésforo? Así es. Pero dígame tele, porque es más fácil y así no se traba uno, ¿no? Tele, telenovelo. Y gracias por la invitación. El día de hoy he preparado alguna selección de los títulos más famosos en este género. Veamos algunos videos que preparé para ustedes. Aquí tenemos la primera. Ay, déjeme adivinar, ¿se trata de Mágica Juventud? No, al contrario, es El Abuelo y Yo. Esta sí la recuerdo. Es La Venganza. Claro. Esta sí la vas a reconocer, es De Pura Sangre. Oiga, pero De Pura Sangre es con Zurita, ¿no? No, sí, ya sé, pero no digo que esta es De Pura Sangre. ¿Qué más tienes? Veamos unas escenas. Nunca se fijaron. Ah, esta es Juana Iris. Hola, yo soy Juana. ¿Y tú? ¿Quién eres? Juana Iris, claro. Efectivamente. ¿Lupita D'Alessio? ¿En qué telenovela? Pues Lupita D'Alessio, pues en Yo No Creo en los Hombres. ¿Y ese? Es el tema de... de Diana Salazar. De la misma actriz. La Colorina. ¿Y cuál es esta? Esta, pues, es obvio. Tenías que ser tú. ¿Quién es la protagonista? Pues Lávalos. Lávalos. ¿Lávalos? Sí, por eso se le caen, porque le dijo Lávalos y se le cayeron. ¿Y esta? El Padre Gallo. ¿Y esta? Este es Baila Conmigo. ¿Perdón? Sí, Baila Conmigo. Esta es sin duda Carrusel, ¿no? No, se trata de La Fiera. Se aprecian perfectamente los carritos cochones, la rueda de la fornuta, los caballitos en su cazurrel. La Fiera, La Fiera. ¿Y cuál es el título de esta telenovela? Ha llegado una intrusa. A propósito, ¿usted asesoró esta telenovela? Sí, fue la primera que asesoré. ¿Y esta fue la segunda? Sí, esa es mi segunda madre. Pero a mí me gustó.
qué título tiene esta telenovela? Se llama ¿Cómo duele callar? Ahí vemos el sacrificio. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima, muy amable. Al contrario. Gracias a Telenovelo por su presencia.